¡Tortugas Ninja! ¡Mirad! ¡Otro más! ¿No será un asteroide o algo así, Donny? April dice que se han visto muchos ovnis últimamente por la zona. Y que además los lugareños se comportan de forma extraña. Don, ¿has visto cómo es la gente de aquí? Yo creo que llevan toda la vida comportándose de forma extraña. Ya habréis visto varios ovnis, pero ahora veo un montón que os rodea y algo más. Parece que los dirige Wingnut. El tiempo ahí fuera es una locura. Procurad que el viento no os tire del tejado. El enemigo tiene un arma peligrosa. Tenéis que arrebatársela. Os envío la ubicación. ¿Y qué ha ocurrido eso? ¡Vamos! ¡He nacido para eso! ¡Medio caparazón! ¡Todo furia! Yeah.
Estoy mareado. El cerebro seco. Se acabó hacer de tortuga buena. En guardia todos, esto va a ser un desafío. Han derribado a Mikey. Vais a tener que resolverlo nosotros tres. Voy a aplastaros la cara. ¡Vamos! ¡Estoy bien! ¡Lo tengo todo controlado! ¡Despabila! ¡Ah!
mareado. Bien, ese objeto os va a resultar útil. No me siento bien. Han derribado a Donnie. Vais a tener que resolverlo los otros tres. ¡Vamos! ¿Te quedaste en la cama, tío? ¡Sí! ¡Ha estado fenomenal! Detecto un 85% de posibilidades de patearos el culo. Tío, no me siento bien. ¡Venga, recupérate! ¡Oh, por un pelo! ¿Planear? ¿Otra vez? ¡Tú puedes, hermano! Se me ocurrió darte la oportunidad de demostrar tus habilidades. Podría comerme 10 de estas.
¡Chicos, ayudadme! Han derribado a Leo. Vais a tener que resolverlo los otros tres. Comerme 10 de estas. El enemigo tiene un arma peligrosa. Tenéis que arrebatársela. Os envío la ubicación. Eso. ¿Por qué todo da vueltas? Me siento bien. Tened cuidado.
¡Chicos, ayudadme! ¡Estoy bien! ¡Lo tengo todo controlado! ¡Venga, recupérate! ¡Conmoción tortuga! ¡Estoy bien! ¡Lo tengo todo controlado! ¡Tú puedes, hermano! No necesito ayuda, gracias. ¡Aquí está Bonnie! Un ninja debe prepararse para cualquier situación. Estoy mareado. ¡Contrólate un poco, tío! Oh, por un pelo. Winnat ha hecho acto de aparición al fin. Atrapadlo para acabar con esto. ¡A por ellos, chicos! ¡Ya basta de entrometeros, tortugas! ¿Este tipo? Por un momento pensé que teníamos que luchar contra un extraterrestre inteligente. Ten cuidado, Raph. Los más locos suelen ser los más peligrosos. Doy fe. ¿Por qué me miras? ¿Quién ha apagado las luces? ¿Planear? ¿Otra vez? El cerebro seco. ¡Todo está del revés! ¡Mi cabeza! ¡Duele! ¡Venga, recupérate! Quería asegurarme de que estabas atento. ¡Oh, tío! El cerebro seco.
¡Conmoción tortuga! ¡Es mi especial rápido! ¡Toma! ¡Aquí tienes! ¡Qué bajonazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién ha apagado las luces? ¡Tú puedes, hermano! Oh, gracias, lo necesitaba. ¡Todo está del revés! ¡Vamos! ¿Por qué todo da vueltas? ¡Vais a luchar contra vuestro superior! ¡Es mi momento! ¡Qué bajonazo! ¡Contrólate un poco, tío! ¡Gracias, hermano! ¿Por qué todo da vueltas? ¡Despabila! Mejor tarde que nunca, colega. Solo duele al respirar. Y al moverme. O al parpadear. Han derribado a Raf. Solo quedáis dos. Esto no pinta bien. Rico aliciente de queso. Oh, tío. El cerebro seco. Venga, recupérate. Oh, por un pelo. ¿Planear? ¿Otra vez? ¡Contrólate un poco, tío! ¡Eh! ¡Hasta los cerebritos! Necesitamos una ayuda de vez en cuando. ¡Vamos! ¡No puedo moverme! ¡Seguidme! Estoy mareado. ¡Contrólate un poco, tío! ¡Oh, por un pelo! Mejor tarde que nunca, colega. ¡Qué bajonazo! ¡Contrólate un poco, tío! Es que me sentía solo, eso es todo. Lo mejor del mundo, punto. ¡Conmoción tortuga! ¡Aquí está Bonnie! ¡Despabila! Mejor tarde que nunca, colega. Han derribado a Leo. Vais a tener que resolverlo los otros tres. ¡Qué bajonazo!
A planear otra vez. ¡Contrólate un poco, tío! Has tardado más de lo que esperaba en ayudarme. ¡Oh, la humanidad! ¡Despabila! Mejor tarde que nunca, colega. ¿Quién ha apagado las luces? Han derribado a Raz. Vais a tener que resolverlo nosotros tres. ¡Tú puedes, hermano! ¡Eh! ¡Hasta los cerebritos! Necesitamos una ayuda de vez en cuando. Gracias por la colaboración. Podría comerme 10 de estas. ¡Oh, la humanidad! ¡Conmoción tortuga! Solo duele al respirar. Y al moverme. O al parpadear. Han derribado a Mikey. Solo quedáis dos. Esto no pinta bien. ¡Contrólate un poco, tío! Gracias. ¡Conmoción tortuga! ¡Contrólate un poco, tío! Gracias. ¡Vamos! ¡Estoy bien! ¡Lo tengo todo controlado! ¡Tú puedes, hermano! Oh, gracias. Lo necesitaba. Se acabó hacer de tortuga buena. ¡Chicos, ayudadme! Han derribado a Leo. Vais a tener que resolverlo los otros tres. ¡Vamos! ¡Qué bajonazo! ¡Contrólate un poco, tío! Mejor tarde que nunca, colega. ¡Estoy bien! ¡Lo tengo todo controlado! ¡Tú puedes, hermano! Gracias. Lo necesitaba. ¿A planear otra vez? Han derribado a Mikey. Solo quedáis dos. Esto no pinta bien. Han derribado a Donnie. Eres nuestra última esperanza. No nos falles. Al final siempre tengo que ocuparme yo. ¡Ah!
bajonazo. Venga, recupérate. Mejor tarde que nunca, colega. Solo duele al respirar. Y al moverme. O al parpadear. Venga, recupérate. Mejor tarde que nunca, colega. ¡Oh, la humanidad! ¡Contrólate un poco, tío! Mejor tarde que nunca, colega. ¿A planear? ¿Otra vez? ¡Qué bajonazo! Han derribado a Mikey. Vais a tener que resolverlo los otros tres. Han derribado a Leo. Solo quedáis dos. Esto no pinta bien. Vaya, sí que ha ocurrido eso. ¡Despabila! No necesito ayuda, gracias. Tío, el cerebro seco. Venga, recupérate. ¡Eh! Hey, hasta los cerebritos necesitamos una ayuda de vez en cuando. Gracias por la colaboración. ¡Misión completada! ¡Bien hecho, chicos! ¡Maniobra evasiva! Lo habéis hecho bien, pero todo se puede mejorar. Espacial tan chula y molona. Y yo pensaba que el general Krang tenía mal genio. ¡Caramba! Y si esta chatarra os parece chula, aún no habéis visto nada, idiota. No, esto. Yo me refería. No, viene otra cosa. Algo más chulo. Ha sido Encuentros Empollones en la tercera fase. Tiene que ser una broma. Hemos estado solucionando cosas a la carrera por toda la estúpida ciudad, mientras el verdadero problema estaba todo el tiempo en el sitio más evidente de todos los posibles. Sé que cuesta creerlo, Raf, pero todo indica que así es. Piénsalo, Raf. Las pistolas espaciales de Slash, los ovnis de Winnat y la matriz de difusión de partículas que Armagón transportaba por las alcantarillas. ¿Matriz de lo qué? ¿De qué? Matriz de difusión de partículas. Investigué la imagen que me envió Donnie y por fin he descubierto lo que era. Ya lo sabíamos, April. Un selfie de empollón. Muy gracioso. Pero no, es un desactivador para desintercalar partículas de taquión y crear un portal interdimensional. Esto me pasa por preguntar. Sí, no he entendido nada después del pero. En fin, os basta con saber que solo hay un lugar en la ciudad con los recursos y equipo necesarios para manipular dispositivos tan sofisticados. El TCRI. Eso es. El TCRI.
Pero si Cranky y Shredder tenían tecnología tan sofisticada, ¿para qué necesitaban que Rocksteady, Karai y ese idiota de Bebop anduviesen por ahí estrellando trenes, volando edificios y atracando bancos? Distracciones. Sembraban el caos para confundirnos, mientras Cranky y Shredder construían su arma secreta. Pero conocer su secreto no nos sirve de mucho. Nunca hemos conseguido entrar en el TCRI. ¿Por qué iba a ser diferente ahora? Tiene que serlo. Si de verdad están creando un portal interdimensional, ¿quién sabe el terror que podrían provocar en la ciudad? No se lo permitiremos. Lograremos entrar en el TCRI. De alguna de las maneras. ¡Tortugas Ninja!